Ciudad de México, El Universal. Guión la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, clausuró dos predios de más de 30.000 metros cuadrados, localizados en Pulticúp, un terrero, al interior del polígono del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Siancán, en Quintana Roo, porque carecían de autorización o exención en materia de impacto ambiental. Personal de inspección de la dependencia realizó una visita para constatar el cumplimiento a la legislación ambiental vigente para construcciones, obras y actividades que se desarrollan en los predios ubicados en el camino costero Pulticúp, un terrero, dentro del polígono del área natural protegida denominada Reserva de la Biosfera Siancán, municipio de Felipe Carrillo Puerto, estado de Quintana Roo. Tras de revisión, los inspeccionados no presentaron autorización o exención en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, para las obras y actividades referidas, en la cual se consideran medidas de prevención, mitigación y compensación de impactos generados por actividades de construcción. La Profepa procedió a aplicar la clausura total temporal de las obras y actividades realizadas y circunstanciadas en el acta de inspección. El primero de los predios tiene una superficie total de 16.894 metros cuadrados y durante la inspección se detectaron dos construcciones de un nivel, bodegas, paneles solares, palapas, cisterna, una construcción de un nivel, casa habitacional, área de maniobras dentro del predio, una construcción de dos niveles, casa habitacional, y una cabaña de madera. En el segundo, el personal observó la edificación de dos niveles, y otra de un nivel, un cuarto de madera, dos tinacos, un camino rellenado y compactado con material de Sascab, 17 excavaciones en el sustrato arenoso. Todas estas construcciones, obras y actividades se encuentran en el predio inspeccionado que tiene una superficie total de 13.457 metros cuadrados. La institución indicó que ambos predios están inmersos en un ecosistema de duna costera con ecotono de matorral costero y selva baja, y en los alrededores se observó que están dentro de una franja de vegetación con elementos secundarios. Explicó que en los predios colindantes y dentro de los mismos, se observaron especies como siricote de playa, Cordia sebestena, palmachit, Trinax radiata, chechen negro, Metopium browni, saca, Bursera cimaruga, Javín, Piscidia piscipula, Vitex gaumeri, uva de playa, Coccoloba ubifera, Coco, Coccus nucifera, Llorejona, Scaevola plumieri. También se detectaron lirio de playa, Himenocarpis lotoralgis, Patsil, Suriana marítima, Ambrosia espida, Frijol de playa, Cannabalia rosea, Orégano de playa, Lantana involucrata, Tabaquillo, Torniforti anafalodes, y Caco, Rhizobalanus y Caco. La Profepa mencionó que dentro del predio se encuentran plantas de ornato como Nerium oleander, ejemplares dispersos palmachit, Trinax radiata. Esta última, se encuentra enlistada en la norma oficial mexicana NOM 059 SEMARNAT 2010, @profepa-mx clausura obras en Punta Herrero en ANP Reserva de la Biosfera Siancán en Quintana Roo. https://barra/h5u.twitter.com/icum6qpq Profepa, @profepa-mx, 9 de septiembre de 2018.